¿Cómo están? Buenas noches. César Lainez, su conductor de Perú Exporta.tv, en nuestro quinto programa, esperando ya llegar al programa número 100. Muchas gracias y saludos a Leonardo de Argentina, Pablo de México, Isabel de Italia, que nos han contactado en estos días, a Estados Unidos, que nos están viendo, Brasil, Colombia. Realmente ha sido muy interesante la acogida que estamos teniendo. Siempre agradecer. Creo que ha sido una bonita semana, una bonita experiencia, muy, muy cargada de este tema. Realmente, como lo vuelvo y sigo repitiendo, es un exportador en temas audiovisuales. Hoy, señores, como les prometí en los programas, va a ser el emprendimiento de la semana. Conmigo nos acompaña la empresa Cafigu, que es un emprendimiento que tienen aquí, el producto higo pulverizado. Vamos a estar con ellos conociendo cuál fue la idea de negocio, cómo surge la idea de negocio, todos los problemas que han tenido para llegar a cabo este emprendimiento y cuáles son los próximos planes en este 2019. Bien, a ver, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntenme, ¿cómo nace este emprendimiento? Primero, ¿quiénes son? Cuéntenme de la empresa, preséntense, a ver. Primero, agradecerte por la invitación. Somos la empresa Cafigu, estamos presentando el higo pulverizado. Vamos a contar cómo surgió la idea, un poco acerca de lo que buscamos, crear nuestro producto. Nosotros somos egresados de la carrera de negocios internacionales y nuestra compañera es de Agro. Somos un grupo de estudiantes que no nos consideramos una empresa en sí, nos consideramos una familia. Nos conocemos desde el primer ciclo, 3 años. Hemos pasado más de 1000 cosas, experiencias. La empresa ha sido de poco a poco surgiendo. Han tenido muchos problemas, muchas felicidades, alegrías. Entonces, nada, ya te vamos a explicar un poco. Mi nombre es Jordi Delgado. Prender el... A ver. ¿Sí? Ya está. ¿Ahora sí? Dale, continúa. Sí. Hemos pasado muchas cosas. Te voy a comentar un poco. Yo soy Jordi Delgado, gerente. Mi compañera es Nicole Gado, Vanessa Gipte. Nuestra compañera Patricia Galarza. Un poco acá, las dos señoritas son las encargadas de todo lo que es marketing, marketeo, producción. Nuestra compañera es especialista en lo que es agronegocios, es barista profesional. Yo me encargo un poco del tema comercial. Entonces, estos 3 años nos han servido para poder identificar cada punto fuerte de cada persona. Hemos implementado eso y, bueno, amamos lo que hacemos. Por eso lo hacemos con todo el cariño para todos. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, chicos, por estar aquí en el primer programa en el tema de emprendimiento. Los invité porque, uno, yo los conocí, bueno, para todos, yo los conocí en el Feriades ahora del año pasado, y me gustó mucho la propuesta de valor que tiene este producto. Es muy rico, definitivamente. Me adelanto, lo probé yo con el deshidratado con leche. Es mejor, creo, que un café con leche. Así que, nada, comencemos entonces. ¿Cómo surge la idea? La idea de negocio fue desde quinto ciclo, buscando una propuesta para desarrollar en el ciclo que correspondía. Y para esto sabemos que Nicole tiene una familia que hace mucha producción de café. Y en mi caso, como ya mencionó Jordi en la presentación, soy barista profesional. Para esto nosotros sabíamos que el café va a tener una tendencia bastante interesante en los años que vienen, y por esa razón decidimos buscar lo opuesto al sabor y a la satisfacción que te da el café. Y por eso empezamos a investigar y hallamos un café de algarrobo, pero este café de algarrobo, personalmente no me gusta el algarrobo, entonces es muy fuerte para mí. Y por esta razón es que optamos por un producto que podría tener una transformación interesante, que en el país además nadie le ha dado importancia. Lo consumimos como fruto seco,
y ahí queda. Pero es interesante en, su, en la versión en la que nosotros hemos podido trabajar, como es el higo pulverizado, ¿no? Y su resultado final es nada envidiable al café. Puedo decir eso como barista profesional. Muy bien. Alguien que me diga la experiencia en la producción, ¿cómo les fue? En realidad tuvimos varios problemas tratando de sacar la muestra exacta. No sabíamos qué calidad de higo utilizar, si era higo seco, si era higo fresco. Pero al final utilizamos el higo seco para elaborar el producto, pues, ¿no? Bueno, el proceso del higo pulverizado, primero compramos el higo seco, después pasa por un proceso de lavado, de deshidratado y tostado y luego pulverizado. Ahora, ¿este es un pulverizado normal o tiene alguna característica adicional en la composición? No, ninguna. Es solamente un pulverizado. Ya. Es el higo en todo su esplendor. Además, no pierde sus propiedades, no pierde la fibra del higo, que es, bueno, también digestivo, ¿no? Entonces, ¿esto tiene obviamente registro sanitario? Sí, por supuesto. Sí, aquí está su registro sanitario. Algo importante que quiero que sepan es que estos productos no se pueden presentar o vender en estas ferias si no cumplen con todo lo de la ley, ¿no? La empresa constituida, el tema de un registro sanitario hecho. Ahora, ¿cómo llegaron a la fórmula exacta? ¿Se apoyaron con algún ingeniero? ¿Vieron? ¿Cómo lo vieron? A ver, uno de los problemas que habíamos tenido era en el tamaño del grano de pulverizado, porque hicimos la primera muestra y fue el pulverizado muy fino, y eso nos complicaba porque al momento, como es para pasar la cafetera, tipo igual que un café para pasar, el problema era que el polvo era muy fino y no pasaba. Y, fue la primera muestra. O sea, la primera muestra que ustedes hacen lo ponen para pasar en la, digamos, en la cafetera normal, y el agua se queda, ¿no? No pasa por la finura, digamos, del pulverizado. Se hace una masilla, y la masilla no es lo que nosotros buscamos. En la parte de abajo de la taza le poníamos agua, pero en la parte de abajo se quedaba toda la, como que toda la esencia. Y no era lo que nosotros buscábamos. Entonces, han tenido que hacer varias muestras. Claro, varias muestras para... La segunda fue, el grano era muy grueso. Parecía... no era el tamaño que deseábamos. Ya la tercera ya encontramos el tamaño perfecto, porque fueron dos combinaciones, entre el delgado y el grueso, intermedios, mejor calidad. Ah, mira, claro, es como todo, ¿no? No es como la gente piensa que, oye, mira, tengo una idea, ya está mañana y la estamos posicionando en el mercado y la estamos vendiendo. No, para nada. Esos procesos. Sí. Ángel, ¿me puedes ayudar con la primera imagen, por favor? Bien, aquí tenemos una imagen. Cuéntenme de la imagen, ¿qué estamos viendo? Este fue el proceso este es en la maquila. Uh-huh. Bueno, ahí vemos el resultado y es la primera, que fueron los granos muy gruesos y no nos gustaba a nosotros cómo había quedado. Entonces, bueno, esta es la máquina que utilizamos para el pulverizado. Ya, esta es la máquina, esta es la empresa que ustedes le brinda. Nos brinda el servicio, de pulverizado y de tostado. ¿Podemos pasar a la siguiente, Ángel? Bien. Venga, ese es el proceso, la máquina y eso. Ahí le estamos viendo que... Por ejemplo, ¿dónde está ese...? La tolva. La tolva, ahí donde ingresan todo el higo seco, el higo tostado, perdón. Y ya, pues, ahí ese proceso y sale el producto final. Bien, para que todos los que se están conectando ahorita y nos están viendo, ¿qué tan difícil fue la negociación? Porque obviamente no han hecho toneladas de producción. ¿Cómo lograron convencer a esta empresa de que les dé el servicio de cuántos kilos hicieron primero? De higo seco hicimos 100 kilos. Fue un proceso largo. La primera vez que nos pusimos a hacer ya el producto fuera de la teoría, porque en la teoría también tuvimos un par de problemas con lo que es conceptos, temas de que decían que no podíamos utilizar, otros profesores sí, entonces había siempre complicaciones porque es un producto nuevo que en el mercado nacional no
no se presenta, entonces no teníamos nosotros una base estable. Un antecedente de decir, oye, mira, esto sigue este camino. Tal cual. Claro, como una guía. ¿Estamos hablando de un producto innovador en Perú o ya existe este higo deshidratado en algún otro país del mundo? En Perú no hay higo pulverizado, no existe higo pulverizado, pero sí en Chile y en Argentina. Pero de diferente manera, no así como el proceso de pasado, sino en filtrantes, para diluir en agua. Es un higo liofilizado. Señores, primicia, este producto innovador para Perú está en este programa de comercio exterior, pronto para el mundo. ¿Quieren adquirir? Ya va a salir al final del bloque los números de contacto para que puedan probarlo. ¡Ah! Nos estamos olvidando. Va a haber un sorteo para regalar una de estas bolsas y puedan probarlo. Y la manera de participar en este sorteo es poner hashtag PerúExporta.tv, PerúExportaTV, hashtag Cafigu, y ustedes lo van poniendo en los comentarios y al final del programa vamos a sortear quién es la persona que se va a llevar este riquísimo producto a su casa. ¿Bien? Así que comiencen a participar. Hashtag PerúExportaTV, hashtag Cafigu, y al final del programa vemos quién se lleva el producto. Bien, entonces estábamos en la parte de producción, en la maquila. Me decías que mandaste a hacer 100 kilos nada más, ¿y cómo te vieron? Dijeron, váyanse acá. Y eso, o sea, primero fueron 50 kilos nada más, y fue con higo fresco. Y de los 50 kilos, solamente nos salió como resultado final 1.5 kilos. ¡Wow! De 50 kilos. Está claro, no había una experiencia previa. No había experiencia previa, nada. Uh-huh. Como no teníamos esa experiencia, bueno, nos costó la experiencia buscar el resultado Siempre final. Digo que es la inversión, creo. Es una inversión, por supuesto. Es importante saber de que compras 50 kilos de higo fresco y, oye, tengo 1.5. Tengo algo que acotar a lo que dice Vanessa. Algo muy curioso es que cuando estuvimos haciendo esa entrega de los 50 kilos, pasa que no era temporada de higo. Y estábamos buscando proveedor de manera abismal. Y los precios, el kilo estaba carísimo. O sea, de verdad que han tenido que invertir, ¿no? Sí, claro. Ahora, para todos nuestros seguidores y todas las personas que se están conectando al programa, el tema es, ¿esto fue financiado por sus padres o salió directamente de su bolsillo? Sí. En parte. Padre y nosotros. Ok. Sí, no, es parte de este emprendimiento, ¿no? O sea, que alguien crea en ustedes y diga, bueno, ya, vamos, son mis hijos y le doy ese pequeño empujoncito. Siempre vemos que las personas tienden a rendirse a la primera. Sí. Nosotros nos hemos amanecido buscando proveedores, buscando maquila, haciendo el trabajo, la teoría. Muchas veces se hubieran puesto como que era un proyecto para, te soy sincero, quinto ciclo. Nosotros en el proceso nos dimos cuenta de que este proyecto daba para más. Nos pusimos las pilas, nos comimos amanecidas, comimos... Claro, porque también algo para todos ustedes que nos están siguiendo, ustedes no solo estudian, sino que trabajan. Trabajamos, ¿no? Los cuatro estudian y trabajan y a la vez están llevando este emprendimiento, ¿no? Entonces, sí, es loable que lo que dicen, ¿no? Oye, pero ¿cómo vas a amanecerte? Obviamente, si trabajas, estudias, solo te queda la madrugada para tratar de seguir sacando este emprendimiento y cumplir obviamente con todo lo que te exigen los estudios, ¿no? Bien, entonces, seguimos con el tema de maquila. No era temporada, tuvieron prueba y error en cuanto al tema del... Cantidad final. Cantidad final que tenías que tener, sí. En cuanto a fresco, de ahí pasaron al tema deshidratado, al seco. Al seco. Bien. Pero después del seco pasa deshidratado todavía. O sea, ya, perdón. De seco. Higo seco. Pasa al deshidratado. Uh-huh. Y de ahí tostado y luego pulverizado. Ok, hay un tostado del higo. Claro. Para que tenga la textura del café. Y el sabor. El olor, perdón. Ese olor, ese aroma que desprende. Porque sus señores aman ese olor de la cafetera, tal cual. Sí, claro. Es más, cuando yo me acerco, soy un ferviente fan de Cafigu, ¿no? El tema es el olor que bota es muy, muy peculiar, ¿no?
Y la anécdota que yo les comenté, cuando yo les compro este producto, se lo invito a mi prima, Patricia, buenas noches. Y cuando le llamo, bueno, este ya va a salir de todo. ¿Qué sucede? Que ella me llama y me dice, oye, qué rico producto, y cuando lo masticas, yo le digo, pero no se masticas. Porque se pasaba, ¿no? Claro, yo le di el producto y no... Pero realmente se puede comer, porque es tostado, deshidratado... Molido... Es se aprovecha el 100% del producto. Para las personas que deseen saber, parte de todo el proceso productivo es que la fruta como tal es... con toda la cáscara, no es solo la parte interior, la cual ayuda muchísimo por el tema de la fibra que mencionaba hace un momento Vanessa. Los azúcares que tiene, para la gente que no consume azúcar, el hígado de por sí ya tiene azúcar. Y la bebida, cuando la probaste, de por sí también ya tenía azúcar. Se deja probar en diversos matices, es muy versátil. Y esto hace que el producto... pueda tomar el carácter de cualquier persona al momento de disfrutarlo. ¿Sí? Interesante. Y tiene todo su beneficio. Ahora, ¿no? Vamos a esa parte. Ya estábamos en la parte de la concepción de la idea, el tema de la maquila, ¿no? De cómo... Gracias a Dios que la maquila tuvimos suerte de encontrar dos personas... Saludos para María. Ya que ellos trabajaban con mínimo de 150 kilos a más... Entonces nos explicamos quiénes éramos, lo que buscábamos, y nos dieron la oportunidad de poder ellos maquilar nuestro producto con la poca cantidad que teníamos. Nos dijeron, ¿sabes qué? Solo tengo 15 kilos, creo, de producto ya de higos deshidratado seco, que va a pasar a un tostado, ya un pulverizado. Nos dijeron, tráiganlo, hacemos las pruebas y vemos cómo va. Bien, entonces ya conversen con ellos para invitarlos también y agradecerles públicamente el poder haber confiado en su idea de negocio que va a seguir creciendo en el tiempo, ¿no? A ver, entonces, ¿cuáles son los beneficios de Cafigu? Sí, ya. Bueno, tiene, como mencionamos, calcio, que es, zinc, fibra, hierro, y por ahí alguno que me estoy olvidando, y en realidad tiene muchísimos minerales. Las vitaminas no las va a, las vitaminas que cuando está en fresco no las va a conservar por el proceso de transformación. Correcto. Y a la alta temperatura que se somete. Uh-huh. Pero todos los minerales se van a quedar en el producto final, y como el error que cometió tu prima Patricia, que no es un error, porque puede consumir el producto, o sea, como puedo, tal, y no pasa nada. O sea, no necesito solo filtrarlo, sino puedo literalmente echarlo a mi taza y beberlo tal cual. Porque no le va a alterar de ninguna manera, porque la fibra va a estar ahí. Hoy por hoy todo el mundo también busca fibra, o como algo que no te va a generar, como sucede en el café. Hay algunas personas que no pueden tomar café por un control cardíaco o por restricciones médicas, por la presión, etcétera. Y este café, mencioné, es tan bondadoso, sucedáneo del café, te permite disfrutar en su esplendor sin dejar ese saborcito rico. Entonces, en las tardes. Estamos hablando de un producto que es sustituto del café. Sí. Sí, o sea, más que un sucedáneo, es un sustituto. Aquellos que, por ejemplo, digamos yo, que soy amante del café y tomo 3 a 6 tazas diarias, digamos que me encuentran un tema cardíaco y me prohíben la cafeína, ¿no? Que sí, tiene el café. Puedo pasar directamente a eso sin ningún problema. Sin ningún problema, porque no contiene cafeína. Y el sabor es lo más, hemos intentado hacer el sabor lo más parecido al producto, por ello todo el proceso productivo de un deshidratado, un tostado, que llegue a ese punto, lo más parecido al de un café, para que el cliente se sienta a gusto con este producto. Hay algo que tengo que acotar, es que, por ejemplo, en el mercado nacional, y esto no me van a dejar mentir los expertos en café también, pero la población peruana es una población que no consume un café, que consume, mejor dicho, un café de cuerpo oscuro, y vale decir, el café de ahora, ya que no es gourmet, es café torrado. ¿Qué quiere decir? Es un café tostado añadido con un poco de azúcar.
y esto hace que sea ligeramente dulce y dice, ah, este no es como el cafecito de mi casa, de mi abuela, que es medio dulce, la la la. Y en el caso de Cafigu, se asemeja a este sabor tradicional, a este sabor que todo el mundo busca de la casa. Entonces, se permite por sí, por todo su contenido, los azúcares que no se pierden, se transforman, y eso hace que sea tan rico, tan parecido a los cafés que normalmente consumimos. Yo creo que todos nuestros seguidores ahorita van a querer probar el producto, ¿no? Sí. Sí. Ya vamos a dejar el número tranquilo, no se desesperen, hay producto para todos. Bien, entonces, uno de los beneficios es para aquellas personas que ya están prohibidas de tomar cafeína, pueden tener, sí es, como les digo, el producto es muy dulce, no necesitas azúcar, ¿no? Para nada, simplemente sí, lo pasas si deseas, pero es dulce de por sí. Y el café con leche es impresionante, ¿no? Es impresionante. Es como un dulce de leche. Correcto. En la feria tuvimos la oportunidad de nosotros dábamos a degustar la esencia o el producto de acuerdo al consumidor. Le preguntábamos qué tal deseaba, le preguntábamos si deseaba que le agreguemos leche, y muchos se quedaban maravillados con esa contextura, esa textura del sabor de Cafigu con la leche o la esencia pura, que era increíble para su paladar. Muchos tal vez le gustaba más dulce, entonces en el Perú existe esa variedad de que... Claro, o sea, no somos ese amargo del café y todo, ¿no? Datos importantes que tiene que ver. ¿Cuál es el consumo per cápita del peruano en café? El consumo ahora es 800 gramos a la fecha. ¿Por peruano, digo? Sí, per cápita. Sí, pero habemos muchos ya bastante interesados en sumarnos a que siga habiendo consumo de café. Y yo creo que Cafigu, estoy segura que Cafigu no es que va a luchar con los caficultores de nuestro país, al contrario, es una variedad distinta a la que ya hay para que la gente quiera consumir más café. Algo nuevo para que el consumidor pueda dar, ¿sí? Sí. Bien, muy interesante. En el segundo bloque vamos a ya entrar a la parte de todo el desarrollo de marketing, el tema de la participación en ferias. Ahorita nos vamos a unos comerciales y volvemos. Entre los muchos proyectos insólitos que han existido en Lima, hubo uno para unir la Plaza de Armas con la Iglesia de Santa Rosa. Se iban a demoler una serie de calles, empezando por esta. Este pasaje, hoy llamado Santa Rosa por ese motivo, es el recuerdo de este proyecto. Aquí se colocó en la década del 80 una piedra que rinde homenaje al último curaca del valle, cuyo título era Taurichusco. Taurichusco fue el último curaca de este valle, un valle fértil, lleno de huertas, que estuvo regado por canales que venían del río Rimas. Su tambo, o su casa, estuvo ubicada donde hoy está Palacio de Gobierno. Todos los habitantes del Valle del Rimas fueron ubicados en un pueblo llamado El Cercado. Sin embargo, hoy Lima le rinde homenaje a Taurichusco con esa piedra que recuerda su antiguo gobierno.
David Pino, de Lima La Única, Tertulias Digitales. Y en Onda Digital Televisión ya estamos viviendo el bicentenario. Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y yo. Familia significan los pequeños traviesos. Familia significa todo, pero la familia nunca tiene suficiente tiempo. Encuentren un espacio donde puedan crear momentos únicos. Encuentren un espacio que los una. Y cuando lo encuentren, valoren cada momento. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Grey, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Volvemos, chicos, con ustedes. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos los comentarios. Recuerden, el sorteo es hashtag Perú Exporta TV, hashtag Cafigu, para poder entrar al sorteo de un delicioso sucedáneo del café. ¿Bien? Ok, continuemos. Por favor, la siguiente imagen. 27 feriades, 6 y 7 y 8 de diciembre. Esto fue la propaganda que usted, bueno, lanzó el instituto y lanzaron ustedes en sus redes sociales. La siguiente, por favor. Ajá, coméntenme, ¿qué estamos viendo? Bueno, ese fue nuestro stand. Fue también algo muy tedioso. Hubieron demasiados cambios, demasiados contratiempos. También el dinero también, pues, ¿no? Porque teníamos que pagar, pero... ¿Se le puede contar a las personas cuánto invirtieron en ese stand? Creo que en temas de stand, de temas de merchandising, como tuviste, entregamos pulseras, lanyards, todo tipo de merchandising. En toda la feria nos salió 8,000 soles. 8,000 soles. 8,000 soles con producción, envases, etiquetados, certificados también. Los documentos. Todo. Que los digamos documentos. Que la parte final ha salido, cuesto 8,000 soles, ¿no? Todo, 8,000 soles todo, sí. Esto es bueno, señores, que sepan por qué. Porque es lo que los alumnos del Instituto ADEC, bueno, vamos a hacer un charre del instituto, deben de invertir para hacer. O sea, sin esto no se titula, no egresan, ¿no? Sí. Si no pueden aprobar el curso de sexto ciclo. Es importante saberlo porque...
invierte en este tipo de cantidad de dinero, el esfuerzo y todo esto, ¿no? ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? ¡Ajá! Bueno, este de aquí fue nuestro polo marquetero de Cafigu. Pasamos por los salones, fue nuestra semana marquetera. Pasamos por los salones, dando merchandising, explicando un poco del producto. Y en realidad nos sirvió bastante porque en la feria nos buscaban, y bueno, nos sirvió bastante para que nos reconocieran. Correcto. ¿No? La siguiente, vi un video en su fanpage de un par de alguna radio, creo que también. ¿De alguna? No, creo que eso es... No, me estoy equivocando. ¡Ups! A ver, sí. Aquí ya están ustedes en plena feria, ¿no? Sí, ese fue el segundo día, el día viernes estuvimos ahí. Sí, el segundo día, ahí, bueno, teníamos exhibidos los productos. ¿Qué productos hicieron? Porque ahí... A ver... Justo eso. A ver, cuéntenme. Con este producto es muy útil. La esencia, hemos hecho postres a base de la esencia. Eso es importante. A ver, señores, no solo lo puedes tomar... ¿No? La esencia, exacto. Si no te está, si le sirvió a ustedes para hacer, sí. ¿Qué tipo de productos hicieron? Hicimos tres leches, tiramisú y... Cupcakes de arándano y la esencia del higo. Todo a base de la esencia del higo. Todo a base de la esencia del higo. Tres leches con la esencia del higo. Le daba un sabor muy diferente a la que le da el café. Hicimos tiramisú, había las personas, llegaban y volaban los productos al... Sí, cuéntenle, ¿cuánta producción tuvieron y en qué tiempo salió? Hicimos 250 bolsas y... 180 de postres. El diario fueron 60. Ajá. Desde el primer día hasta el día. Hasta el último día. Y volaron todo, no quedó y nada. El tercer día, como a las 3 de la tarde, ya no había ni un postre. Ningún postre. Y la gente venía, los mismos alumnos de AES, los que estaban en el stand, venían. Chicos, ¿tienen? Nosotros ya no hay, solamente café. Cafigu, perdón. Muy bien. La siguiente, por favor. Ah, está. Esa fue nuestra... Tienes al finalizar la feria, ¿no? Sí, esa fue la última foto de ahí estábamos. Ahí podemos ver lo que te comentaba, que no somos solo una empresa, sino somos una familia. La foto lo dice todo, amamos lo que hacemos, nos amamos unos a otros, somos un grupo que para mí, ellos son como mis hermanas, yo soy como su hermano también, hemos tenido peleas, todo, pero... Siempre al final estamos juntos. Sí, es algo muy importante que resaltas, Jordi, y que quiero que todos conozcan, porque realmente hacer una empresa, tener socios, es complicado. Es el hecho de saber, es como un matrimonio, realmente, es como una familia, ¿no? Es así te pelees con tu hermano, tienes que volver a verle la cara, ¿no? Yo tengo una anécdota muy interesante que siempre cuento. Esto, como saben ya, están enterándose todos. Yo he trabajado desde muy joven en el tema pesquero y me acuerdo que hace muchos años mi padre, por un tema de... Estábamos trabajando, me gritó delante de todas las personas con las que colaboradores que teníamos y después fuimos a almorzar, ¿no? Y me habló como, oye, ¿qué tal te fue? Y todo, y yo molesto. Y me acuerdo muy clara la lección de vida, debo haber tenido 17, 18 años, y me dice, estoy almorzando con mi hijo o estoy con mi colaborador de trabajo, ¿no? Entonces ahí hice cortocircuito y dije, ok, no deja de ser mi padre, y él me dijo, ¿no? Con quien peleé o a quien le grité fue a con quien trabajo por las cosas que debe hacer, ¿no? Entonces... Es muy importante saber dividir el tema de la amistad, porque cuando estamos, después de este programa vamos a reír, jugar, bromearnos, pero a la hora de hacer empresa es, oye, tú tienes tus funciones y las tienes que cumplir. No puede ser que porque soy tu amigo, oye, hazme tú esto, no. Es muy importante, y pasa mucho en las empresas familiares. Se ve mucho que el padre, el sobrino, el tío, y se comienzan a pelear y generar, y ahí comienzan las rupturas, pero también pasa porque no tienes un plan de acción claro, no tienes manuales de fusión, de funciones, cuáles son lo que tú tienes que hacer, qué es lo que hacen las otras personas, y se van mezclando, ¿no? Entonces es muy importante lo que dicen, 3 años conociéndose, imagino que sí, han tenido muchas peleas, por eso esas sonrisas que tienen, ¿no? Esto con lo comentabas, el último... Hemos hecho, te comento, yo tiendo a ser muy distraído, empiezo a comentar cosas que a veces no van del tema, y hemos hecho un libro en el cual se ríen porque saben que
Hemos hecho un libro en el cual nosotros nos hemos puesto como multas de que si tú interrumpes y no es con el tema que estamos hablando, pagas multa. Ok. Importante. Llegas tarde. Es la forma. Es una manera de organizar. Y ser más productivos en el tiempo. Porque, ok, no tienen la mañana o la tarde, creo, claro, que cuando se reúnen y esto, ¿no? Sacamos tiempo donde no tenemos para juntarnos y ver qué vamos a hacer durante la semana. Mire, qué interesante ese tip. Por favor, la siguiente. Cafigo. Ahí ya tenemos al producto. Sí, esa fue la primera muestra que hicimos, fue el primer empaque. Verás la diferencia de nuestro empaque, estructuramos en forma recta, ese empaque estuvo muy bueno, pero queríamos buscar algo mucho más presentable, mucho más serio, de acuerdo a nuestro público objetivo, entonces vimos que los pliegues, que eran una base, le dan una forma estructural mucho más consistente, mucho más firme, que es lo que buscamos posicionarnos. Correcto. Aparte también, quiero acotar, nuestra bolsa es una bolsa ecoamigable, se podría decir. No tiene, como ahora está de moda la campaña sobre contra los plásticos, también nuestra bolsa de despacho era bolsa de tela. Así, y así, poco a poco, damos un granito a esa campaña. Claro, ya pasó de ser una moda a ser una tendencia, ¿no? Sí, exacto. Ahora, Europa y todos los países ya tienen el tema controlado del plástico, el tema de todo el embalaje, cómo ves el tema del reciclado y toda esa tendencia, tenemos que ser parte de esto, ¿no? Y caer en eso. Nos quedamos antes del corte con el tema del consumo, ¿no? Quiero retomar un poquito ese tema. Entonces, hablabas de 800 gramos el peruano. Per cápita, sí. Y en la región, ¿quién es el más alto, digamos? Evidentemente Brasil, por una fuente de estudios, Brasil está en el primer puesto a nivel mundial y Perú está en el puesto 54, compitiendo con otros países. Brasil, a raíz solo de consumo per cápita. Ellos ahorita están en 5 kilos y medio por fuentes de Euromonitor International, ¿sí? 5 kilos. Sí. 5 kilos al año. Sí. Nosotros sí. 800 gramos. 800 gramos. Entonces, hay entidades comprometidas que desean impulsar el consumo de esta bebida que... O sea, todavía hay un margen, pues, ¿no?, de ingreso en el mercado peruano para productos como café y sucedáneos. Ya, sí, sí. Y además, hay algo que tenemos que saber, precisamente esta compañía a la que mencioné hace un momento. Ellos hicieron un estudio que evidentemente va hasta el año de 2022. Ah, perdón. Sí. Y en donde mencionan que las bebidas, hay tres bebidas a nivel mundial. La primera es evidentemente el agua, la segunda el té, las carbonatadas, y en tercer puesto está la del café, ¿no? Y todas las bebidas en sucedáneas del café o en todas las versiones que hayan o que existan, estas van a reemplazar a las bebidas carbonatadas. Por lo tanto, tenemos para rato, tenemos para marcar tendencia, estamos en pañales y aún hay mucho para desarrollar. Algo que la gente no tiene que olvidar, cuando mencionábamos hace un momento sobre los componentes de Cafigu, es que había muchas preguntas, si es que no las hemos contado es porque ya las hemos olvidado, pero todas las personas en la feria decían: ay, no, hijito, ahora no puedo consumir cafeína porque me hace mal. Entonces, era como Jordi y Vanessa hasta el cansancio, no tiene cafeína. Entonces, algo que tendríamos que mencionar y que hemos conversado con anterioridad, el tema de la cafeína, es que sucede que la cafeína llega a posicionarse en alguna parte de tu cerebro, ocupando el lugar de otras. Y cuando esta está en la parte de tu cerebro, lo único que tienes que hacer es dejar de consumir otra cosa. Por eso existe Cafigu. Para seguir disfrutando ese sabor al que estás acostumbrado, pero dejando que tu organismo se refresque de la cafeína. Y para que después estés super good para cuando tú quieras volver a consumir cafeína, ¿no? Okay. Entonces ya saben, Cafigu mañana, tarde y noche para los próximos 3 meses, sí, para, claro, luego volver al café con todas las propiedades que el café nos brinda, ¿no? Y comentar eso. Sí, coméntalo, por favor. Por ejemplo, y no olvidar que además
de que aunque no tenga cafeína, no quiere decir de que no te va a dar las energías que te da el café. La Cafigu tiene unas azúcares propias y esto hace a que tu cuerpo siga consumiendo energía que se va a potenciar en tu organismo. Es energía natural, no es energía adicional de ningún, de nada, es producto de la fruta. 100% sí, claro, entonces eso no hay que olvidar. Y como vuelvo a decir, si estás refrescándote o haciendo un espacio, un tiempo para dejar la cafeína, toma Cafigu. Toma Cafigu. Sí. Ángel, ¿puedes ayudarme con la siguiente imagen, por favor? Un fuerte aplauso, por favor, a los televidentes allá. Aquí estamos viendo la premiación en la cena de gala que tuvieron en el instituto. Sí. Cafigu ganó al mejor staff, ¿correcto? Sí. Te comento un poco, nosotros teníamos en la cabeza de que cuando creamos el stand, ser los mejores, invertimos por eso, teníamos muchos problemas en que si íbamos a vender, si no, cómo íbamos a hacer, nos decidimos darlo todo y bueno, ese es uno de los fines, ganamos como mejor stand. Fuimos con la idea de estar juntos y ver lo que pase porque sabíamos que iba a haber la premiación. Quisimos, queríamos internamente ganar, pero nosotros estábamos conformes con la presentación que habíamos hecho. Tuvimos muchas felicitaciones. Y este es el resultado de esa pasión que le pusieron para poder realizar esto. Bueno, yo le tengo unas fotos adicionales, por favor, si podrías, Ángel. A ver. Esta es con Silvia. Silvia es directora de proyectos de la consultora Petrader. Ella actualmente maneja la oficina comercial en Holanda. Ya sabrán de esto las próximas semanas. Así es con ella. Y con Raimi y Quilla. La siguiente, por favor. Aquí están nuestras llamitas de Lecker Lama. Es otro emprendimiento que ya sabrán también. Estando con todos. Ahí vemos todas las cintas, ¿no? El merchandising que tenía. El flyer con toda la información de los beneficios. Siguiente, por favor. Aquí solo. ¡Ay, qué lindo! Ustedes no habían visto estas fotos. No. Es una sorpresa para ustedes. Siguiente. Ay. Aquí con Raimi. Oye, no, estoy atendiendo. Ellos son bien, pues eran las llamitas. La siguiente, por favor. Y para todos los que nos están viendo y para los chicos, Cafigu ya se encuentra actualmente en Holanda y está siendo parte de un focus group para traerles a ustedes la información de cuál es, si les gustó el sabor, el empaque, el precio es el correcto y luego poder ayudarlos en la internacionalización. Para todos los que nos están viendo, este es uno de los emprendimientos que estamos apoyando desde este programa Perú Exporta.tv para que siga no solo el tema de venta nacional, que van a aparecer dentro de pocos, estamos viendo en supermercados, sé que están conversando con tiendas naturistas, ¿no? Aquellos que quieran consumir el producto pueden ingresar a la página de Cafigu, ¿correcto? En Facebook y en Instagram, pongan hashtag Cafigu y les va a dirigir a la página donde pueden tener. Igual, dejando su... Recuerden, estamos por terminar el programa y el sorteo es hashtag Perú Exporta TV, hashtag Cafigu junto, para que ustedes puedan llevarse este rico producto. Bien chicos, esto quería mostrarles estas fotos sorpresas que les teníamos. Cuéntenos, ya estamos casi al final del programa. ¿Qué lo más importante que rescatarían? Vamos a hablar dos cosas. ¿Cuál es el momento más difícil que han pasado? ¿Sí? ¿Y cuál es el mejor momento que les ha traído este emprendimiento? Bueno, uno de los momentos más difíciles que tuvimos nosotros fue, a ver, nosotros emocionados, llegamos con nuestro proyecto, casi ya terminado supuestamente nosotros, presentamos y nos topamos con una pared que nos dijo su proyecto está mal planteado, reformulen todo, eran noches de investigación, eran programas que habíamos pagado, asesorías, tiempo, nos dijeron, esto no va, busquen otro producto, si quieren terminar ya, esto les va a tomar todo un tiempo hacer su reestructuración,
Entonces fue un golpe de decidir cambiar o arreglar y ponernos las pilas ya, y eso fue en el último ciclo. Entonces, en sexto ciclo reformulamos y bueno, fueron amanecidas, llegabas más temprano al instituto. Bueno, o sea, encontrarte contra que te dijeron no va, así como está, no va. Cambien o reformulen. Y no creían en nuestro producto. Exacto. La verdad. No. Muchos... creían. Varios profesores nos dijeron como que, "Ah, ya, bueno, es un nomás." Pero cuando empezamos en sexto ciclo, a nuestros profesores le empezaron a gustar nuestros productos y nos apoyaron bastante. En realidad hemos tenido bastante apoyo por parte de los profesores en la parte de que nos motivaban, nos ayudaban a buscar información. O sea, digamos, en quinto terminan con una... En quinto terminamos todos decepcionados. Diciendo, oye, no lo seguimos, y ustedes creyeron en su idea de negocio y fueron para adelante. Claro, ¿no? los motivé para que sigamos con la idea, porque estaban como que, ah, ya, no importa, cambiamos de producto, pero yo estaba como que, no, chicos, no, vamos, y al yo final nos fue muy bien. Yo creo que la persistencia de todos es la que hoy día nos tiene reunidos aquí. Maneras. Y bueno, para que aquellos que deseen comprar el producto, ¿cuál es el precio de este producto? 15 soles. 15 soles, 15 soles, la bolsita de 200 gramos. Y como les digo, actualmente todavía no tienen un punto de venta. No, estamos por redes sociales, nos pueden hacer pedidos en redes sociales. En las redes sociales están nuestros números personales de todos nosotros. Puedes coordinar y previa coordinación. Ya esperamos pronto, cerremos con tiendas naturistas. Estamos a fines de febrero proyectándonos tiendas naturistas, ingresar. Y nada, va a haber Cafibo para mucho tiempo todavía. Ok, no se olviden de Cafibu, va a ser una tendencia este 2019 para aquellos que lo tomen. Ahora, ok, pregunta, estamos en verano, ¿puedo tomarlo? Por supuesto, en batidos, en el shake. Simplemente puedes hacer pasar la bebida y la esencia, la con puedes hielo, consumir con agüita y hielo. Le puedes leche, si quieres un poquito de ron, si quieres un poquito de limón. La verdad, es me encanta porque es versátil. Entonces puedes darle con todo, en todo. Okay. Ese es bueno, en todo, con todo. Con todo. Cafibu, señores. Sí. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, ya, chicos. Quería robarte un minuto. En verdad, nosotros estamos muy agradecidos contigo, con tu empresa. Eres una de las personas personalmente que poco ayudan a los estudiantes como nosotros. Sé que tienes muchos proyectos más que estás motivando. Nosotros nunca pensamos tener esta gran oportunidad. Lo que nos hiciste, nos ayudaste, nos motivaste. Estamos muy agradecidos, y el día más feliz para nosotros fue cuando pudimos conocerte en feria. Nos contactaste, hablaste personalmente el primer día conmigo, y ahí los proyectos nos han ido para arriba. Y esperamos seguir contando con tu apoyo y que sigas apoyando a todos los estudiantes, proyectos tan jóvenes. De toda manera, creo alegar, que es... dime. Alegar el compromiso innato que tienes para creer o mirar una luz en todas las personas que estamos impulsándonos a hacer algo. Y gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar muchas acá. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Cafigu para ustedes y para el mundo. Nada, es viernes en la noche. Disfruten el fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 por acá por su programa Perú Exporta.tv. Muchas gracias. Buenas noches.